para hacer un resumen de lo que vimos ayer. Alguna encuesta que se hizo para preguntarle a los contables qué es lo que esperan de su profesión. Una de las cosas que más se repite es este tema tecnológico que se debe usar para hacer la contabilidad más fácil. Antes los Héctor, me estás contadores tenían muy compartiendo buena pantalla por si letra. acaso. Tenían muy buena letra, hacían las cosas de una manera más manual. Hoy día la tecnología es algo que es obligatorio en las empresas. Y dentro de estas cosas que les preguntamos a ustedes, dijeron que querían ver cómo se genera un plan de cuentas de una empresa para enseñarle a los alumnos, no porque ustedes no lo sepan hacer, sino que de qué forma se puede enseñar a los alumnos cómo son los criterios para hacer un plan de cuentas que les permita usar sistemas, no hacerlo a mano. Porque cuando uno piensa en una empresa y en un plan de cuentas, la mayoría de los contadores que se dedican a llevar contabilidades toma un plan de cuentas de una empresa y se lo aplica a otra. Pero puede ser que ese plan de cuentas no tenga las cosas que necesita como información esa empresa que se está creando. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar un poco. Voy a compartirles aquí la presentación. Nosotros tenemos que mirar lo que hablábamos ayer, que la normativa contable cambió. La normativa contable hace que las cosas que hacemos ahora sean de una mirada distinta. Y entonces tenemos que usar normalmente para los alumnos que nosotros enseñamos, que están en los colegios que ustedes hacen las clases. Y ustedes son los que los mandan después al mundo laboral, si es que no siguen estudiando en otra cosa, tienen que empezar a usar esta terminología, esta norma y estas formas de hacer las cosas que se dan hoy día. Si nosotros hacemos un paneo de lo que es las empresas en nuestro país, hay alrededor de 8.000 a 10.000 grandes empresas. Y estas grandes empresas usan toda esta normativa y asesores tributarios, y asesores contables, y tienen estudios de contabilidad adicionales. Pero en las empresas más chicas, pymes, pequeñas y medianas, se utilizan menos personas, en muchos casos el contador es uno solo y tiene que hacer hartas cosas, aparte de llevar la contabilidad, llevar las cuentas corrientes, hacer el tema de previsión. Y cuando son personas que trabajan para un cliente con su propio estudio contable, tienen que hacer muchas cosas que van más allá de lo que uno pretende hacer como profesional. Por ejemplo, ir a un finiquito, ir a la dirección del trabajo, ir a Previred, estar en el servicio de impuesto interno porque hay un problema con la declaración, que la factura no cuadra. Y tiene que arreglar estas cosas que son adicionales a llevar la contabilidad. Pero de esas son 800.000 empresas en Chile que están con esa denominación de PYME. Pero alrededor de 660.000 empresas son microempresas y que por lo tanto tienen un solo dueño que se dedica él mismo a manejar su negocio o trabaja con familiares y entonces quiere una contabilidad en donde uno le declare los impuestos. Y eso es lo que le ofrece el contador, o sea, hacer el formulario 29 y la declaración de impuestos al final del año. Pero nosotros estamos preparando a los alumnos para que sean profesionales que se dediquen a trabajar en contabilidad bien y si va a ser independiente,
tendrá que tener un estudio contable con un software contable en donde pueda desarrollar su trabajo, porque si no, se va a volver loco escribiendo todas estas cosas a mano, haciendo libros. Y a esa gente se le va a aplicar la norma PYME, más que la norma anterior que estábamos viendo ayer, que era IFRS general. IFRS general son, hablábamos de 7.500, 7.800 páginas con las nuevas normas que se han puesto ahora a funcionar, que es difícil que uno las pueda aprender. O sea, leer tantas cosas a veces no se tiene tanto tiempo. Por eso se hizo estas NIF para pymes y está compuesta de 35 secciones que están aquí en esta presentación listadas en secciones que empiezan por definir qué es una pyme, cuándo una empresa puede ser pyme, cuándo puede usar esta normativa y no la norma general. Uno de los conceptos importantes es esto de que no esté obligada a informar. ¿Qué significa eso en términos nuestros? Que pueda estar regulada o no regulada. Cuando la empresa está regulada, hay una superintendencia de banco, hay una superintendencia de valores y seguros, que ahora se llama CMF, que regula a esa empresa y que por lo tanto la obliga a presentar información bajo norma internacional general, IFRS comunes. Cuando la empresa no está obligada a entregarle información a nadie externo, no a los dueños hay que entregarle información, pero externamente, no hay que entregarle a una superintendencia, no tiene que cumplir con ciertos plazos, no tiene que entregar una FECU. En esos casos, la norma puede aplicarse en esa empresa como PYME. Y entonces la empresa se define como PYME y aplica esta normativa que es un poco más simple de lo que es la norma internacional general. Y nosotros tenemos que ver aquí que en la sección 2, que tiene algunos conceptos y principios fundamentales, dice que para que una empresa PYME pueda usar esto, debe tener una definición de políticas empresariales, políticas de gestión, políticas contables. Y cuando uno va a una empresa y lo contratan por primera vez para trabajar, lo entrevistan varias personas y una de ellas se supone que es la última entrevista y el que le va a dar el visto bueno. Cuando le dan el visto bueno al alumno y dice ya, usted se queda trabajando, venga el lunes a las 9 de la mañana y entonces llega a esta misma oficina de este señor que lo entrevistó, que normalmente es un gerente de algún área, y este señor le pasa una serie de datos, de información. Esa información que le transmite son las políticas de la empresa, cómo hace las cosas esa empresa. Nosotros tenemos que pensar primero en una empresa, cómo desarrollamos o conocemos cuál es la política contable de la empresa. Entonces, lo primero a conocer entonces para poder hacer un plan de cuenta es cuáles son las políticas de una empresa. Políticas que pueden abarcar varios temas, aparte del contable. Por ejemplo, en la empresa se define cómo va a registrar la contabilidad. Va a tener un sistema, va a tener un software que está en la nube, va a tener un software que está en un determinado servidor dentro de la empresa. Hay ciertas personas que tienen acceso. ¿Cómo se definen las autorizaciones, las claves? ¿Quién crea, quién borra, quién modifica, quién ingresa? ¿Qué es lo que puede ver, qué es lo que puede imprimir, qué es lo que puede enviar? Todo esto está definido en una política de empresa. Y por lo tanto, en esa empresa, por ejemplo, se dice cómo se van a controlar los activos fijos, cómo se van a registrar, quién tiene autorización para comprarlos, cómo se generan las vidas útiles de los activos. Hasta ahora nosotros, cuando nos dicen este tema de activos fijos, hasta ahora lo manejábamos siempre los contadores.
A uno le llegaba una factura y la empresa decía, vamos a comprar computadores, voy a comprar una máquina, voy a comprar un camión, voy a comprar un vehículo, una camioneta. Y nosotros recibíamos esa información y la contabilizamos. Y nosotros le dábamos una vida útil. Y normalmente la vida útil que le dábamos a ese activo era la que decía un sitio que hay que se llama SII.cl y que dice vida útil de los activos. Y uno entra ahí y dice, ya, si usted tiene un vehículo, dura vida útil 5 años. Si usted tiene un computador, vida útil 10 años. Si usted tiene una máquina, la vida útil son 10 años. Si tiene un edificio, el edificio dura 100 años. Esas son las vidas útiles que da el Servicio de Impuestos Internos. Pero no la vida útil que nosotros tenemos que darle a un activo fijo es pensando en cuánto tiempo va a generar beneficios económicos futuros. Entonces, si usted compra un computador y usted cambia el computador cada 2 años, resulta que su flujo o su vida útil va a ser 2 años, no los 5 que dice el servicio, a pesar de que usted puede aplicarle depreciación acelerada, tributaria, ese otro tema. Pero la vida útil financiera la va a definir el tiempo en que va a generar flujo futuro. Por lo tanto, ¿cómo se maneja eso? ¿Quién determina eso? Hay una política de la empresa. Y no siempre las políticas están escritas. Muchas veces a uno le dicen cómo hay que hacer las cosas, alguien que lo recibió de otro. Pero normalmente las empresas no escriben sus políticas. Y esto es una cosa fundamental para la norma internacional, que deben estar escritas para que todo el mundo conozca cómo se hacen las cosas en esa empresa. ¿Quién está autorizado, por ejemplo, para contratar personal? ¿Cómo se hace este proceso? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se recluta? ¿Cuándo se contrata? ¿Se hacen contratos a plazo fijo, indefinido? ¿Se toman por tiempo? ¿Se renuevan cada 2 meses? ¿Cómo se reajustan las remuneraciones? ¿No se reajustan? ¿Se entregan aguinaldo? Todo esto son políticas de la empresa. Entonces, nosotros también tiene otras políticas, cómo invertir, cómo hacer aumentos de capital, cómo hacer agradable el ambiente para los trabajadores, si los va a mandar a una fiesta a fin de año, si les va a hacer un curso de capacitación. Todo esto son políticas de la empresa. Pero a nosotros nos importan cuáles las que están relacionadas con el tema contable, que van a generar algún registro. Y por lo tanto, a través de estas políticas que les puse algunas cosas yo aquí, por ejemplo, quien fija las políticas de crédito cuando se compra o se vende, si uno vende, va a dar 30 días, 60 días, 90 días de plazo para que le paguen, eso va a generar intereses si es que la persona pasa de los 90 días y no pagó. Cuando nosotros compramos y nosotros dijimos que íbamos a pagar a 30 días y nos atrasamos, y van a generarse intereses. ¿Quién negocia? ¿Quién está a cargo? ¿Quién puede hacer esas cosas? Todo esto son políticas de la empresa. Y estas políticas de la empresa dicen, por ejemplo, cómo nosotros vamos a manejar todo esto y cómo se va a reflejar todo esto en la empresa a través de un plan de cuentas. Si usted mira el plan de cuentas de una empresa, debería saber cómo son sus políticas, porque aquí están detalladas las cosas que quiere registrar, cómo quiere registrar, cómo quiere que se informe. Entonces, es necesario que nosotros, a partir de eso, podamos formular un plan de cuentas. Yo estuve manejando este tema para que usted después lo pueda enseñar. No para enseñarle a usted, como dije antes, a hacer un plan de cuentas, si usted sabe, pero para que usted lo pueda enseñar a los alumnos cuáles son los criterios de las empresas para definir un plan de cuentas. Cuáles son las cosas que se supone que tiene que tomar en cuenta para que esto pase. Entonces, lo primero es que el alumno sepa que es una cuenta, ¿verdad? Yo tengo algunas anécdotas con mis hijos cuando eran más pequeños,
que le decían, oye, ¿qué hace tu papá? Dibuja a tu papá en el trabajo. Y ellos saben que yo soy contador auditor y que trabajo en contabilidad, pero no saben qué es contabilidad. Un niño chico no sabe eso. Bueno, hay harta gente grande que tampoco sabe qué es lo que es la contabilidad. Y entonces él me dibujaba en un escritorio con varios billetes y unas monedas. Y entonces se supone que yo hacía eso con un computador, billetes y moneda, y yo contaba para él, que era chico. Entonces yo era contador y ¿qué tenía que contar? Moneda y billete. Eso era todo. En el fondo tiene cierta lógica porque nosotros contabilizamos moneda y billete, pero en cuentas, ¿verdad? Agrupadas. Y en esas cuentas registramos las transacciones de las empresas y por lo tanto tenemos que saber cómo definimos estas cuentas que vamos a necesitar en esa determinada empresa. Normalmente, nosotros los agrupamos por rubros y ayer mirábamos que la norma internacional define ciertos elementos que forman parte de los estados financieros y que forman la valorización financiera de las empresas. Y una de esas cosas era agrupar en ciertos rubros que son derechos y obligaciones de las empresas. Y esta forma de presentar la contabilidad no ha cambiado. O sea, nosotros vamos a tener activos y pasivos. Activos y pasivos con terceros y con los dueños de la empresa, que son una obligación de la empresa con los que son su propietario. Entonces, vamos a reflejar en esta agrupación de cuentas estas políticas de las que ya hablamos antes. Normalmente las cuentas de una empresa se crean para usarlas en un sistema contable, porque si uno hace la contabilidad a mano, con el nombre le bastan, ¿verdad? Pero en un sistema contable hay que darle una codificación a las cuentas. Y esta codificación o estos números que usamos tienen que entregar información. Cuando uno lee los números de una cuenta, le entregan información para que uno la maneje, sepa cómo se usa o sepa para qué se usa. Entonces, es necesario codificar adecuadamente las cuentas de la empresa y los códigos que vamos a usar, los dígitos que se emplearon para crear la cuenta, tienen que entregar información, o sea, debe ser una codificación inteligente para que entregue información al usuario. Cuando nosotros hablamos con los desarrolladores de sistemas, esta gente recomienda que nosotros usemos dígitos que podrían partir en 5 dígitos y ser 12 o más, pero hasta 12 es recomendable en caso de que la empresa tenga demasiados movimientos. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener un rango entre 5 y 12 dígitos para que podamos manejar esta información. Deberíamos entonces empezar por definir cuáles son los niveles en que queremos entregar información. No sé si se ha tocado con este tema de que uno manda, por ejemplo, al banco que le pide, oye, mándame el balance, y uno le manda el balance. Y dicen, no, pero quiero más detalle porque acá no vienen las cuentas una por una, detalladas. Entonces, uno tiene niveles para entregar información. Nivel 1, rubro, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, punto. O sea, es el nivel 1. Casi puros títulos. Pero como uno dice, tengo 1.000 en pasivo y 1.000 en activo, listo, ahí está el balance. Está cuadrado. Pero es como poca información. Pero hay que definir un nivel 1. Entonces nosotros vamos a definir la primera agrupación en activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.
En algún momento estuvimos acostumbrados a que en nuestros balances podían haber cuentas de orden. Habían instrumentos financieros que manejábamos con algunas cuentas de orden, como por ejemplo las letras. Y entonces poníamos una cuenta de orden que después se ajustaba en el balance y era solamente para mostrar la información. Eso en norma internacional no existe. O sea, cuentas de orden no existen en la norma internacional. La información que tiene que estar reflejada es lo que maneja las transacciones y representa fielmente la posición financiera de la empresa. Estamos agrupando nosotros pensando en que después tenemos que reportar esto. Y para reportar esto, nosotros vamos a tener que hacer estados financieros. Estados financieros que hasta ahora normalmente son un balance y un estado de resultado. Y con eso nos conformamos y decimos que la pega está lista. La norma internacional dice que debemos presentar cuatro estados financieros de manera obligatoria. Hacer un balance general, hacer un estado de resultado integral, hacer un estado de flujo de efectivo. En algún momento se llamó un estado de cambio en la posición financiera, pero cambió ahora porque solo maneja ingresos y salidas de dinero. Y hacer un estado de cambios en el patrimonio neto, que muestre todos los movimientos que ha tenido el patrimonio de la empresa, además de su capital, que para nosotros era invariable, por lo tanto el capital estaba siempre fijo, nunca se movió, a menos que hubiese un aporte o una salida. Entonces, a partir de esta agrupación, nosotros vamos a definir cuáles serían los dígitos que necesitamos para que se refleje esto en un plan de cuenta. Vamos a definirlo para cualquier tipo de empresa. En este caso, yo le puse para una empresa productiva. ¿Por qué? Porque una empresa productiva va a tener inventario, va a tener producto en proceso, productos terminados, una serie de cosas. Pero puede ser para cualquier empresa que usted defina y va a tener este primer nivel de agrupación igual. O sea, van a estar las mismas cosas. Nosotros usaremos aquí el 1 para las cuentas de activos. Y por lo tanto decimos que las 1 van a ser cuentas de activos, 2 pasivos y patrimonio. Hay gente que le gusta separar el patrimonio de los pasivos y por lo tanto podría usar un número 3 y por lo tanto decir 4 y 5 son ingresos y pérdidas, pero para efectos de presentación, cuando uno lo hace a través de un sistema, como activos es igual a pasivo y patrimonio, entonces por eso que normalmente se agrupan en el número 2 para que aparezcan enfrentados todos los activos y los pasivos y el patrimonio, y sean iguales, para mantener este tema que hablábamos ayer con el profesor Marco, que era la dualidad económica, ¿verdad? Este tema que estaba antes como un principio contable. Generalmente, en el plan de cuentas, nosotros vamos a tener una forma de diferencias, con las características de una cuenta y sus atributos. O sea, para definir una cuenta, nosotros deberíamos darle unos ciertos atributos a la cuenta. No solamente que sea de activo, pasivo, ingreso o gasto, sino que la cuenta en sí tiene ciertos atributos. Y que por lo tanto nosotros tenemos que pensar aquí en una de las cosas que también me pusieron ustedes en la encuesta que querían revisar, que era cómo los alumnos hacen análisis de cuentas. Que es una cosa que cuando un chiquillo llega, lo ponen a analizar cuentas. Toma, porque nadie quiere hacer esa pega, entonces dicen, analízate esta cuenta para que encuentres cuál es el salto. Como le digo antes, yo trabajé en banco, por ejemplo, al principio, y nosotros teníamos en el banco un equipo de contable, habían 40 contadores. Y cada contador está a cargo de algo, crédito hipotecario, tarjeta de crédito, Mastercard, otro de la Visa. Entonces, cada uno revisaba sus cuentas. Y después,
con el contador general había que hacer una agrupación para ver el estado financiero definitivo de la empresa. Pero cada uno analizaba sus cuentas y por tanto eran muy analíticos en esa información, que tiene una serie de normativas externas. Entonces, lo que nosotros debemos designar a una cuenta si es imputable o no. O sea, si la cuenta esta va a recibir movimientos o no va a recibir movimientos. Pues si usted define, por ejemplo, una agrupación y dice estos son los activos y le pone 1, 0, 0, 0, depende de los dígitos que diga cuáles van a usar, esa cuenta no es imputable. Usted no puede poner una transacción de que compró algo y sacó plata de la caja, compró, por ejemplo, un producto, una mercadería. Y no puede decir mercaderías contra activos, porque los activos son una agrupación. Por lo tanto, no es una cuenta imputable. Entonces, nosotros vamos a definir dentro de estas agrupaciones cuál cuenta es imputable o no, para que pueda recibir después una transacción. Todo esto lo tiene que ir pensando usted al momento de crear el plan de cuenta y de definir cuáles son las características de cada cuenta, cuáles son sus atributos. Después lo vamos a mirar en una planilla Excel, donde yo le voy a ir poniendo atributos, pues que usted después crea que hay que usar otros y los agrega. Y entonces nosotros le ponemos a esos atributos sí o no, se usa o no se usa en la cuenta. Y cuando se define el plan de cuenta en el sistema, queda con esos atributos y por lo tanto va a decir, los activos, ¿es una cuenta imputable? No. Entonces no puede haber una transacción que vaya a dar activos, porque no es imputable. O sea, no se ofrece en el plan de cuenta cuando uno trabaja con un voucher. Si se establece entonces que es imputable, entonces yo recomiendo hacer una diferencia entre las agrupaciones y las cuentas imputables. Así, visualmente uno debería darse cuenta de esto. ¿Cómo? Los activos los escribo todo en mayúscula. Pero si tengo una cuenta imputable, por ejemplo, caja, la escribo con una mezcla entre mayúscula y minúscula. ¿Para qué? Para que se sepa que esa cuenta es imputable. Entonces, cuando usted mira el plan de cuenta, sabe que puede imputar ahí, no en los activos, pero sí en la caja. ¿Está claro? Bien, entonces nosotros tomaremos como ejemplo este, la primera agrupación para hacer el plan de cuenta y decimos que vamos a crear una cuenta de activos. Agrupación de activos, nivel 1. El primer nivel entonces se va a llamar activos con mayúscula. Dentro de esa agrupación vamos a crear, algunos le llaman agrupaciones, familias, subfamilias, distintas cosas. Ojo, hay que aprender esta terminología por los informáticos, porque uno tiene que trabajar con el informático para hacer que esto funcione. Y entonces él le entiende el lenguaje que usted le esté dando. Entonces, si usted le dice, mira, yo quiero hacerlo por niveles, él puede hacer una función para que las cosas se presenten en distintos niveles, pero a usted no le sirve eso. Entonces, usted tiene que tener claro cómo quiere mostrarlo y cómo quiere agrupar. Hay la primera agrupación a nivel 1, activos. Si nosotros definimos que hay activos corrientes y no corrientes, eso dice la norma internacional, recuerde que nosotros usábamos antes en principios contables activos circulantes, otros activos y activos fijos, en ese orden, o sea, activos circulantes, activos fijos y otros activos. O sea, teníamos tres para... Estos otros activos eran como los intangibles, a meterlos ahí en esa agrupación, a separarlos de los activos fijos.
Pero la norma internacional dice que solo exhiben activos corrientes y activos no corrientes. No hay otros activos. Son o corrientes o no corrientes. ¿Qué son corrientes? Que se usan dentro de un periodo de la empresa normal de operación. Normalmente eso es un año. Pero los no corrientes van a tener una duración de más que un año. Y entonces usted tiene que agrupar en esta definición de plan de cuenta cuáles son corrientes y cuáles son no corrientes. Ojo, una de las cosas que debería tener un plan de cuenta, además de esta definición o codificación, es un manual de cuentas. Normalmente uno se encuentra con un plan de cuenta que le dicen, toma, ahí está el plan de cuenta, o le pasan una hoja que está en impresa, o le dicen, lo puedes descargar de ahí del sistema y lo imprimes, y no sabe para qué se usan estas cuentas, sobre todo si llegó a una empresa que no ha trabajado nunca antes y se empieza a encontrar con unas cuentas raras. Y entonces, por ejemplo, no sé, entra a un establecimiento de educación donde se pagan matrícula y cuotas mensuales, y entonces tienen una deudores alumnos, ingresos por percibir, y entonces empieza a decir, pero este ingreso es pasivo, no sé cómo imputar esta matrícula, si las cuotas no me las van a pagar inmediato, si las tienen que pagar en el tiempo, entonces las dejo como por percibir, una cuenta complementaria, ¿qué tipo de cuenta es? Y por lo tanto, si hubiese un manual de cuenta, uno lo va a leer ahí y dice, esta cuenta refleja tal cosa, se carga por esto, se abona por esto y su saldo debe ser este. Entonces uno podría saber más o menos si lo está haciendo bien o mal cuando contabiliza. Porque estas recomendaciones que le dicen, oye, anda a buscar un comprobante antiguo y hazlo igual como estaba ahí, y resulta que el tipo que lo hizo antes se equivocó. Por eso lo echaron. A usted también lo van a echar, porque si está haciendo lo mismo, está mal. Entonces, normalmente un plan de cuentas debería tener un manual de cuentas para saber cómo se tratan las cuentas. Nosotros aquí definimos entonces que hay un 1.1 activos corrientes. El 1 es activo, 1.1 son activos corrientes, los demás son ceros. Y esto está representando todos los activos que reflejan lo que la empresa cree que se va a rescatar en el corto plazo, o sea, dentro de un año. Y luego le ponemos disponible. Y dentro del disponible, que también es una agrupación, ya estamos aquí en un tercer nivel, pero va a tener más detalle esto. Más que ser activo o activos corrientes, van a ser un disponible. Y aquí en el disponible podría estar la caja, el banco, fondos por rendir, caja chica, una serie de otras cosas que podríamos colocar como que son disponibles, porque recuerde que después hay que hacer el estado de flujo efectivo y tiene que haber efectivo y efectivo equivalente, primero. Y eso cuadra el flujo. Así que hay que estar claro con eso. Y estamos entonces aquí en una cuenta imputable. Que vamos a definir como caja. Y si se da cuenta, definimos activos corrientes, dijimos que había un disponible y ninguna de esas tres es imputable. Estamos en el cuarto nivel y aquí aparece una cuenta que es imputable, caja. Y entonces nosotros le ponemos como nombre, caja, pero con una combinación de mayúsculas y minúsculas, y usted al mirar el plan de cuentas sabe que esa cuenta se puede imputar. Y entonces usted podría hacer un asiento contable con esa cuenta. Le vamos a cambiar aquí, porque le había puesto proveedor. Caja. Entonces aquí podríamos imputar una transacción que es que la empresa
va a recibir plata en esa caja por el aporte inicial de la empresa. Entonces nosotros recibimos en la caja 1.000.000 de pesos y la imputamos ahí. ¿Cómo se vería esto si, de lo que hemos estado conversando, si lo hiciéramos en una planilla Excel para decir, oye, ¿cómo hacemos estas características de la cuenta? Don Héctor, Entonces, ¿sí? lo voy a interrumpir, es que no quiero que se me pase la idea. ¿Cómo podría definirse cuando son, no sé, sucursales, por ejemplo? Que la caja de, no sé, no es la principal, la de Santiago, sino que una, en otro negocio, una sucursal. ¿Hay alguna definición? ¿Con otro Sí, código? ¿Cómo se puede? uno Porque puede definir las cuentas por sucursal si es que tuviese. Por ejemplo, en algún momento yo trabajé en una empresa que tenía varias sucursales, la Universidad de Santo Tomás, que tenía sede a lo largo del país, IPS, FT y universidad. Y por lo tanto nosotros le poníamos un código dentro de la definición del plan de cuenta para identificar la sucursal. Y entonces tomábamos, por ejemplo, que el segundo código o el segundo dígito representaba la sucursal. Y le poníamos a las sucursales del IP 10, del CFT 20 y de la Universidad 30. Y por lo tanto, metíamos ese código dentro del código contable y uno sabía de qué contabilidad estaba hablando para diferenciarla de las otras instituciones. va la codificación. Claro. Entonces, por eso decía yo antes que la codificación le tiene que entregar información a uno cuando uno codifica. Tiene que recibir información de eso. Entonces nosotros estábamos haciendo este código y decíamos que íbamos a empezar con uno y que íbamos a definir, por ejemplo, 7 dígitos. Y entonces usted dice, con estos 7 dígitos, yo creo como código las cuentas de activos. ¿Y va a ser imputable? No. ¿Verdad? Porque es una agrupación. ¿Tiene análisis? ¿Podríamos decir nosotros que necesitamos análisis en las cuentas? Sí. ¿Qué significa que tenga análisis? Que, por ejemplo, tenga el RUT. Si usted le compró a alguien y tiene una cuenta de proveedores y le compró dentro de los proveedores a Sodimac y usted tiene el RUT de Sodimac, entonces cuando usted dice esta cuenta de proveedores tiene análisis, sí. ¿A quién le hice esta compra? A Sodimac. Y por lo tanto, saca a través de ese análisis todo el reflejo de lo que le debe y lo que le ha abonado a ese proveedor. Por lo tanto, para hacer un análisis de cuenta después, es mucho más fácil trabajar con esta información. Pero aquí a nivel de activos no vamos a tener análisis. Tampoco hay un centro de costo. Es muy usado para el tema de gestión, tener centros de costos, ¿verdad? Y empezar a poner en estos centros de costos quién pidió algo, quién vendió algo, quién compró algo, para imputarlo ahí. ¿Tiene ítem de gasto? Ya lo vamos a ver que cuando definamos las cuentas de gasto, hay empresas en donde se usa que uno haga una cuenta por cada gasto que hace. Por lo tanto, si paga el agua, tiene una cuenta que se llama agua. Y tiene la luz y tiene una cuenta que se llama luz o electricidad. Si compra gas, tiene una cuenta por gas. Y eso es ineficiente porque recuerde que si tenemos muchas transacciones, necesitamos más espacio para almacenar todas estas transacciones. Y eso significa entonces que nosotros deberíamos crear un ítem de gasto que dentro de la cuenta cuando se despliega le pide un ítem de gasto porque usted lo definió así. Y entonces yo digo, esta cuenta que es de consumos básicos, lo que estoy gastando aquí es el agua potable.
y defino un ítem de gasto, 10. Y después me aparecen todo por ítem de gasto, cuáles son los gastos de agua del periodo. Esto lo tiene que ir pensando a medida que va desarrollando este plan de cuenta. Tenemos que poner si la cuenta está activa, porque a veces nosotros decimos, esta cuenta la creamos ahora y después no la uso más. No la puedo eliminar, pero sí la puedo poner inactiva. Y entonces ya no puedo poner cosas en esa cuenta. ¿Se despliega? Quiere decir que si se ve en los reportes, sí. O sea, tenemos que saber que están agrupados ahí los activos. ¿Y qué tipo de saldo tiene? Saldo deudor. Como le digo, estas son características de las cuentas que usted tiene que darse al momento de hacer el plan de cuenta. El alumno debe definir qué características van a tener las cuentas. Hay gente que le pone otras cosas más adicionales. Entonces uno tiene que ver qué es lo que maneja como información. Volvamos acá entonces. Definimos ahí hasta la cuenta caja y dijimos esto se va a imputar como aporte inicial, para poner un ejemplo. Aquí yo puse un voucher del sistema contable. Esto es Softland. Y entonces aquí el alumno va a tener que empezar a usar estas cosas que está definiendo acá. Los vouchers o comprobantes contables tienen, bueno, fecha, periodo, si está vigente o no. Aquí tienen un calendario para que uno ponga la fecha que quiere imputar. Un número interno de comprobante en qué mes está contabilizando. Pero acá le da el folio único que tienen que tener los comprobantes contables. Y aquí le permite colocar si es ingreso, egreso o traspaso. Y usted define qué tipo de comprobante va a ingresar. También acá hay una descripción o glosa. Normalmente cuando uno usa los sistemas contables, lo que coloca en la descripción como por defecto es el nombre de la cuenta. Pero si usted lo tiene ya ahí, no le sirve mucho, sobre todo para hacer un análisis de cuenta. Si le pone cuenta banco como descripción banco, o sea, no sabe qué hizo, pagó algo, recibió plata, ¿qué hizo con eso? Entonces el movimiento es muy importante que le enseñe a los alumnos a usar las glosas, porque las glosas les van a permitir ahorrar tiempo y hacer mejor análisis de cuenta. Si uno usa la glosa, esta glosa general, por ejemplo, compra de materiales. Glosa, compra de materiales. Y pone el número de la cuenta, pone cuánto pagó. Y acá en la descripción puede poner, compramos producto, no sé, lo que haya comprado, como más detalle. Y entonces después eso le permite hacer un mejor análisis de la información. Estos son lo típico de los sistemas contables ERP que funcionan de esta forma, cuando uno está contabilizando. Entonces, nosotros de la misma forma en que comentábamos antes, hacemos el tema de pasivos. También tenemos pasivos corrientes y no corrientes. Nosotros le llamábamos circulantes y de largo plazo. Ahora son corrientes y no corrientes. Por otro lado, también aquí vamos a tener estos niveles. Primer nivel pasivo, segundo nivel pasivos corrientes y el tercer nivel va a ser una cuenta por pagar. Y entonces dentro de esas cuentas por pagar definimos una cuenta imputable que se llama proveedores. Y aquí contabilizamos, por ejemplo, una compra de la empresa. Y entonces esta cuenta sí es imputable. Y a esta cuenta sí le podemos poner una transacción. Y entonces acá en la glosa, cuando usted está ingresando esto, le pone compra de materiales para fabricar tal cosa. Como esta en una empresa productiva.
Y en esa glosa le sirve para el análisis. Entonces, si lo llevamos acá, ojo que aquí nosotros podíamos haber seguido con la definición de activos corrientes. Esto estaba dentro de la agrupación de activos corrientes. Y esto yo ya lo hice aquí. Entonces, para no estarlo escribiendo de nuevo, pero era para que lo viéramos cómo empezó. Entonces, tenemos los activos corrientes, estaba el disponible y estaba la cuenta imputable caja. Entonces, aquí en las características yo le puse que la cuenta era imputable, que no necesita análisis porque usted no necesita saber de dónde vino la plata, ¿verdad? Que entró a la caja. Sí se necesita después el banco, ahí sí se podría necesitar análisis. No tiene un centro de costo, no hay ítem de gasto, sí está activo y sí se despliega y tiene un saldo deudor. En el caso de los pasivos, que estamos definiendo ahora, pasivos, pasivos corrientes, cuentas por pagar, tenemos los proveedores, que sí es imputable, sí permite colocar una transacción, tiene análisis, sí, y entonces le colocamos aquí el RUT del proveedor al que le compramos y llevamos un control de las compras que hemos hecho y a qué proveedores le debemos plata o a cuáles le hemos abonado plata. El centro de costo, sí, para saber quién fue el que hizo la compra. ¿Tiene ítem de gasto? No. Está activa, sí, se despliega, sí, y tiene un saldo acreedor. Entonces ya definimos los dos primeros ítems. Y ahí uno puede poner todas las cuentas que quiera y de esta forma agruparlas para abajo, ¿verdad? Seguimos acá y nos vamos a las cuentas de patrimonio, que dijimos que la íbamos a poner en el rubro 2 porque para que estuvieran juntas con los pasivos. Pero aquí tenemos en la cuenta principal que es patrimonio, capital y reservas. En esta familia o nivel 2 van a estar todas las cuentas de patrimonio que son los valores que la empresa le debe a los dueños. Capital, ya estamos aquí también a un nivel de subfamilia o tercer nivel. Y de ahí pasamos a la cuenta que debería ser imputable, que es la cuenta de el capital pagado. Entonces, podríamos tener un capital pagado, un capital suscrito, uno por suscribir, no sé, de distintos tipos de capital. Pero el que está pagado es el que colocamos acá. Recuerde que después también esas definiciones se hacen cuando uno hace la declaración de impuestos. Hay que hacer una declaración jurada donde uno tiene que poner cuál es el capital efectivo y cuál es el capital tributario, cuál es el capital financiero. Esto hay que informarlo. Entonces, tenemos aquí hasta las cuentas de patrimonio. Luego nos vamos a las cuentas de resultados, que son ingresos y gastos. Aquí hay que hacer una aclaración para el manejo de las normas internacionales, que las normas internacionales dicen que no existen para nosotros. No, yo lo puse acá. Una cuenta de ingresos operacionales, ¿verdad? Dice la norma internacional que no existen en las empresas ingresos no o extraordinarios. No hay ingresos extraordinarios. Todos los ingresos son ordinarios. No existen un ingreso que le llegó así como por arte de magia a la empresa. Eso es un ingreso extraordinario. No, todo lo que pasa en la empresa está definido a través de políticas, por lo tanto tiene ingresos operacionales y podría tener no operacionales, sí, porque podría hacer otras cosas que no son su fuente principal de ingresos. Pero no tener ingresos ordinarios y extraordinarios no existen. ¿Estamos claros? Entonces nosotros decimos que hay ingresos, 3.1 ingresos operacionales, y 3.11 ingresos por venta y servicio.
Y de ahí nos pasamos a las cuentas imputables, que puede ser, por ejemplo, ingresa por venta de producto. Como está en una empresa productiva, va a vender producto y por lo tanto puede recibir ahí un ingreso. Eso también lo llevamos acá a la cuenta de esta planilla de características de las cuentas y decimos que está la agrupación de ingresos, los ingresos operacionales, un ingreso por venta y servicio y el ingreso por venta de producto. Y este ingreso por venta de productos es imputable, tiene análisis para saber a quién le vendimos, por lo tanto registramos ahí el cliente al cual se le vendió y que podría debernos, el centro de costo que vendió, no tiene ítem de gasto, es activa, se despliega y tiene saldo acreedor. Estas son características de la cuenta. Nos vamos al siguiente, que es las cuentas de gasto. Aquí siempre tenemos algunos inconvenientes con las cuentas de costos y gastos. Primero, la diferencia que hay entre lo que se considera un costo o un gasto. Y entonces, si nosotros decimos esto es costo de venta, porque se acuerda que está en una empresa productiva y por lo tanto va a tener cosas ahí dentro del costo de venta. El costo es distinto al gasto porque el costo nosotros se lo transferimos al precio que va a pagar el cliente. Y el gasto lo debe absorber la empresa porque son las cosas que le permiten haber generado ese producto para vender. Y por lo tanto no son mano de obra directa, que está dentro del costo, pero sí podrían haber cosas que se paguen como gastos. Nosotros definimos entonces los mismos niveles y tenemos gastos como agrupación, gastos de administración, y dentro de los gastos de administración hay unos gastos generales, que sería como el tercer nivel. Ninguna de estas tres es imputable, y luego llegamos a la cuenta imputable, que va a ser un gasto en artículos de oficina. Entonces, ¿nosotros queremos controlar cuántos son los artículos de oficina que se compran en la empresa? Sí. Y aquí aparece esto que comentábamos antes. Se recomienda el uso de un ítem de gasto y no crear una cuenta por cada cosa que usted compre. Porque si no, eso lo empieza a hacer un plan de cuenta interminable. Supóngase que compra lápices de pasta como artículos de oficina para entregarle a la gente, para que escriba. Y compra unos lápices azules, a otros le gustan negros y otros quieren rojo para destacar cosas o subrayar o no sé, o marcar. No va a crear tres cuentas de lápices. Lápiz negro, lápiz azul, lápiz rojo. No, la cuenta es de artículos de oficina. Y aquí hay papel, tinta, goma, regla, corchete, todo lo que compre. Y por lo tanto, en este ítem de gasto, usted debería identificar qué compró. Si fueron corchetes, fueron clips, fueron lápices, fueron gomas, fueron reglas, papel de fotocopiadora. Entonces, usted lo identifica ahí. Y después puede hacer un reporte de los ítems de gasto para saber en qué gastó más y compararlo con el mes anterior o con el periodo del mismo periodo del año pasado. ¿Cómo se manejó esto? ¿Cómo se maneja de un mes a otro? Compararlo con el presupuesto para saber si está efectivamente presupuestado. Y entonces, de esta forma, usted ha estructurado un plan de cuenta para que los alumnos sepan cómo se hace, qué se usa, cuáles son los criterios, qué debe reflejar, cómo tiene que informar, cómo se debe analizar, cómo se debe agrupar, qué información tiene que entregar la cuenta, cómo hace usted que esto que digitó después aparezca en algún reporte y no sea un tema de memoria o de que lo anotó o lo puso en un papel amarillo ahí en el computador. Toda la información sale de la cuenta. Y entonces,
como le dije antes, no es que usted no sepa hacer esto, era pensando en que usted se lo va a enseñar a alguien y que usted va a usar esto para que el alumno aprenda cómo se hace un plan de cuenta. ¿Qué criterios se toman en las empresas para hacer un plan de cuenta? Ya, ¿hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quedó algo pendiente? ¿Algo no está muy claro? ¿Para qué usamos ciertas cosas? ¿O estamos bien? Don Héctor, un comentario. No sé si usted hay un plan de cuenta o manual de cuenta del servicio de impuesto interno. Usted sí. lo ha visto, ¿no? ¿Qué tan se puede usar con los estudiantes, digamos? Yo he usado una parte, ya algunas cuentas ítems, pero hay algunas que son muy grandes para nuestro, digamos, para nuestros chicos. Pero es una buena también herramienta, ¿no? ¿Cómo la sí. ve usted? Sí, es una buena herramienta y además, porque recuerde que el sector público también tiene su norma internacional de contabilidad. Hay unas NIC-SP, que son normas internacionales de contabilidad del sector público. Y por lo tanto, estas personas tienen que usar un plan de cuentas único, y como son del sector público, lo crean entre la Tesorería, la Contraloría y el Servicio de Impuestos Internos, para que las cuentas que reciban sean homogéneas y no tengan que estar creando cada uno su plan de cuenta. Por lo tanto, uno podría encontrarse en ese plan de cuenta con una mezcla entre cosas que usan privados y que usan en el sector público. Es un poco más complejo cuando uno enseña normas internacionales del sector público en estos organismos, porque, por ejemplo, los activos fijos para el sector público es un edificio, como la moneda. ¿Qué valor de mercado tiene? Una estatua de, no sé, de O'Higgins, que está en la Alameda. Es un activo fijo para el Estado, para el organismo que lo maneja, pero ¿cómo le da un valor justo? Entonces, es un poco más complejo para eso, y muchas de estas cuentas las ha creado el servicio para que la usen esta gente en estas cuentas de empresas públicas. Pero también hay algunas que se pueden usar en el sector privado, y que normalmente nosotros encontramos, banco, caja, claro, tipo, máquina. O sea, y tiene su definición ahí, si son de activo, patrimonio. Sí, la depreciación. Recuerde que hay algunas cuentas nuevas que se crean con los activos fijos. Por ejemplo, el deterioro de activos. Hay cuentas de deterioro en el activo corriente y en el activo fijo. Porque las mercaderías, por ejemplo, se podrían tener un deterioro. Los activos fijos podrían tener un deterioro. Pero para eso hay que mirar las unidades generadoras de efectivo, que es un tema un poco más complejo que lo vamos a tratar de ver mañana, cuando hagamos alguna aplicación de esta normativa internacional. Entonces, como sabemos, también me preguntó en esta encuesta que quería ver algunos registros de libros contables, como por ejemplo el libro diario, libro mayor, y también en los sistemas está definido cómo usar un libro diario, y entonces se utilizan más o menos en alguno este tipo de información que dice cuál es el código de la cuenta que yo estoy imputando, cuál es la descripción de esa cuenta, en qué fecha se hizo, cuál es el número interno del comprobante, cuánto es lo que se ha cargado o abonado a esa cuenta y qué es la descripción o la glosa. Entonces aquí yo puse un asiento de apertura. Y también, bueno, esto ya conoce usted que un libro diario va a reflejar las transacciones todas las que se hicieron día por día, ¿verdad? Y funciona más o menos con ese concepto que usábamos para enseñar, que era
un jornalizador, que son todas las cosas una por una. Y también... Profesor, profe, perdón, usted está mostrando algún... Porque yo por lo menos estoy viendo solo la pantalla de la última diapo. No sé si está mostrando algo adicional. Porque no, yo por lo menos no lo estoy viendo. No sé si mis compañeros, mis colegas están visualizando algo distinto. Puede ser que, no. Que tenga que compartir la pantalla. Porque delante usted también hablaba sobre los atributos de las cuentas y eso, y estaba, yo por lo menos veía solamente las diapos, no veía que estuviese haciendo algo en alguna parte. Ahí aparece. ¿Ahora lo vio? Sí, ahora estoy viendo un Excel. Sí, en este Excel que yo puse acá, por ejemplo, las cuentas estas que conversábamos antes, con las características de las cuentas, y si era imputable, si tiene centro de costo, si tiene ítem de gasto, qué saldo debe tener, todas estas características, que como le dije antes, yo esta información se la voy a mandar para que usted pueda usarla después, cuando quiera usarla, si es que quiere, estas cosas que tengo aquí. Y le estaba mostrando este libro diario, que era con los campos que se manejan en algún sistema ERP. Yo le dije que este era Softland, yo lo saqué del Softland con un asiento contable, porque todos son iguales, pero más o menos para mirar alguno. Sí. Entonces decíamos que tienen la cuenta, la fecha, la descripción, si tienen centros de costos, si está vigente, qué es lo que es como descripción, un asiento de apertura, cuál es la plata que se cargó y se abonó, cuál es la glosa particular de cada uno de estos movimientos, que en este caso es la misma de la descripción general, porque todos están en el asiento de apertura. Y acá hay un libro mayor, que también se emite por el mismo sistema, y dice cuál es la cuenta, la fecha, el número de comprobante, qué tipo de comprobante, en este caso es un traspaso, número interno del comprobante, si es de presupuesto de caja, si tiene centro de costo, si tiene auxiliar, qué tipo de documento, número del documento, detalle de gasto o interés financiero o instrumento financiero, debe haber saldo y descripción. Esto es más o menos un libro de mayor que muestra un sistema contable de estos ERP, que en este caso, como dije yo antes, era Softland. Esta es la aplicación entonces de esto que usted me comentaba, y entonces cuando yo quiero analizar cuentas a partir de esta información que antes yo mismo definí que debía tomarse para poder informar, puedo empezar a analizar la cuenta. Porque acá, por ejemplo, si uno dice, oye, estoy descuadrado, capaz que haya sido el asiento de apertura. Pero lo bueno que tienen los sistemas es que no dejan guardar algo si está descuadrado. O sea, el comprobante no se puede grabar como vigente si está descuadrado. Se puede grabar, pero no está activo, porque el comprobante no está cuadrado. Entonces, para que usted no pierda el trabajo que hizo, porque podría haber digitado varias cosas y le faltó una sola, y si el comprobante se borra, tiene que hacerlo todo de nuevo. El comprobante se guarda, pero no como un estado vigente, sino que está pendiente. ¿Por qué? Porque está descuadrado. Entonces, todas estas cosas, después es bueno enseñárselas a los chiquillos con un sistema para que se vayan acostumbrando, porque si no, imagínese si se asusta y dice, todo lo que hice en el día no lo grabé porque no estaba cuadrado, perdí la información. Pero está ahí, en alguna parte está en el sistema. Entonces, no sé si le quedan dudas, consulta, pifia, tomate. Profe, yo en relación a justamente a lo que usted planteó,
en primer lugar, con respecto de aplicar norma full o norma PYME. Bueno, uno comúnmente habla de empresas comerciales y todo, y hace la diferencia esencialmente entre las sociedades anónimas que están en la bolsa de comercio, ¿verdad?, o que informan, y todas las demás están que quedan fuera, ¿cierto? Claro. Pero cuando hablamos de usted señalaba de que cualquier empresa que tenga que informarle a un tercero, a un externo. A un organismo externo. Ya, por ejemplo, un colegio. Un independiente del tamaño, un colegio, un jardín infantil que reciba en este caso, por ejemplo, subvención por parte de, no sé, del Estado, por decir algo. ¿Le correspondería aplicar entonces norma full, no norma PYME? No, no puede aplicar norma PYME. Lo que pasa es que esta obligación es porque está regulada. Entonces se hace una diferencia entre empresas reguladas y no reguladas. ¿Qué significa que esté regulada? Que tiene su propia normativa contable esta institución que está a cargo de esa empresa. O a la empresa tiene la obligación de informar. Por ejemplo, una sociedad anónima que está en bolsa tiene la obligación de informar al CMF o la Superintendencia de Valores y Seguros, que era antes, y los bancos están obligados, y las compañías de seguro, a informar a esta Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Entonces, usted no puede usar norma PYME porque tiene la obligación con otra normativa, otra regulación de esa misma superintendencia. Acá el colegio está obligado a informar, por ejemplo, de las subvenciones y cómo las usó y otras cosas que le piden de información, pero no tiene el Ministerio de Educación un sistema contable que deba llevar el colegio independiente del que tenga como propio. No tiene que informar bajo una norma contable distinta del Ministerio de Educación. No, no pasa eso con los colegios. Por lo tanto, puede ser, debe ser PYME. O sea, no tiene la obligación de informar a alguien que lo regula contablemente. Ya, perfecto. Y la otra, aprovecho de consultarle también. Bueno, usted, en relación a lo que conversábamos ayer y en relación a lo que estábamos conversando hoy día, usted hoy día presentó el plan de cuentas bajo una norma más IFRS, ¿cierto? Sí. Pero ayer comentábamos justamente de que muchas de nuestras pymes, nuestras microempresas, y que caen, bueno, usted es profesor del Colegio de Contadores, yo con ustedes me he encontrado justamente en algunos cursos por ahí, y siempre nos encontramos con, accede a estos cursos también, mucha gente que tiene oficina y que sí. Le llevan la contabilidad de muchas microempresas. Y cuando uno hace una encuesta así como muy somera, incluso no sé si le ha pasado a los otros colegas, cuando uno hace la supervisión de práctica y uno pregunta si están llevando, por ejemplo, norma IFRS, muchas de ellas, gran parte de ellas, en mi caso por lo menos, me ha tocado de que muchos me dicen que no están todavía con PCGA. Por lo tanto, su plan de cuenta también está en PCGA. Y ahí es donde se genera, en cierto modo, una especie de conflicto en el sentido de cómo entregar la información a los chiquillos. Es más, nosotros con el profesor Grigori, que también es parte de este seminario, no sé si hay otro profesor por ahí también está, estamos en un proceso de capacitación de manager que lo está llevando el área de futuro técnico. Y manager, increíblemente, de hecho yo también lo consulté, increíblemente el plan de cuenta que tiene estructurado como base está en PCGA y no en IFRS. Entonces, ahí es donde uno dice, se genera una dicotomía, porque se supone, y más que se supone, la norma dice, oye, tu plan de cuenta tiene que estar en IFRS, no en PCGA. Pero aún así hay sistemas que están funcionando en PCGA, y nuestros chicos, nuestras chicas que estudian con nosotros,
se van a encontrar con esa doble realidad. Entonces, ahí es como dicotómico sí. Esa situación. Se va a encontrar con esa realidad y se va a encontrar con otras cosas más complicadas, porque hay mucha gente que hace la contabilidad lo más cerca del servicio de impuestos internos, o sea, de un criterio tributario, más que financiero. Ni no le importa, porque lo que interesa es cómo va a ser la declaración de impuestos. Entonces, por ejemplo, aplica las vidas útiles que dice el servicio. En una tabla que tiene el servicio de vida útil y la toma de ahí y aplica eso. Y punto. Por ejemplo, usted se encuentra con muchas empresas de estas pequeñas que nunca han hecho una provisión de impuestos. Porque su renta líquida es igual que su resultado contable. Entonces, va a pagar el impuesto cuando le corresponda o le van a devolver y punto. Nunca ha tenido impuestos diferidos, ni sabe ni que existen. Hay mucha gente que no sabe ni que existían tampoco los boletines técnicos. Nunca los usó. Hizo la contabilidad siempre desde el punto de vista tributario y acercándose a los criterios tributarios y por lo tanto a lo que diga el servicio. Hay mucha gente que sigue haciendo la contabilidad con corrección monetaria. Y la corrección monetaria no existe en Chile, por lo menos desde el año 82. Y nosotros la estuvimos haciendo, o mucha gente la sigue haciendo, como le decía antes, pero por lo menos en el año 2013 deberíamos haber descontinuado el uso de la corrección monetaria en las pequeñas y medianas empresas. Las otras empresas la descontinuaron en el año 2009. Entonces, usted se va a encontrar con esto, con esta realidad. O sea, hay gente que sigue haciendo la contabilidad exactamente igual como la ha venido haciendo los últimos 40 años. Y ni siquiera sabe que habían unos boletines técnicos. O sea, el uno, para usar algunos principios contables, pero después de eso, no más. No más. Entonces, esa es una realidad que siempre va a estar. O sea, es difícil de cambiar porque como las empresas no están obligadas a ser reguladas, ni tampoco se obliga a las personas que ejercen la contabilidad, que en Chile son alrededor de 300.000 personas, a estar, por ejemplo, en el Colegio de Contadores. El Colegio de Contadores no tiene más de 10.000 afiliados o socios. Colegiados, y hay 300.000 contadores, o sea, hay 290.000 que ejercen libremente y ni siquiera están preocupados de ir al colegio de contadores, para nada. Entonces, sí nos vamos a encontrar con esa realidad, eso es claro, y por eso es difícil enseñar contabilidad para ustedes en un colegio, porque usted tiene que enseñarle a los alumnos lo que se usa en las empresas que se supone que le podrían dar trabajo. Pero si el alumno va a trabajar en un estudio contable, al tipo lo que le interesa es estar bien con el servicio de impuestos internos y no tener problemas con ello. Don Héctor, no hacer la contabilidad. Don Héctor, o sea, lo que decía usted, nosotros tenemos aquí en Temuco la especialidad nuestra en contabilidad en modalidad dual, ¿ya? Entonces, los chicos tercero y cuarto van principalmente a oficina y su contabilidad es más apegada a lo tributario. Sí. Los chicos, es lo que se hace, o sea, cumplir bien con la declaración de impuestos, la renta, o sea, perdón, las cotizaciones previsionales y la renta en su época y las declaraciones juradas, o sea, eso es lo fuerte. Claro. Nosotros entonces, tratamos en el colegio claro, darle el tema de la mirada de la empresa. Se acostumbra más a ese tema. Sí. Y es un error porque, por ejemplo, lo mencionábamos ayer, ¿cómo hace un empresario para saber cómo le va en su negocio? No. Si lo único que le entregan como información es cuánto lo afectó el impuesto. Pero ganó plata, perdió plata, lo está haciendo bien, cobra, vende, gana. Y uno le pregunta a los empresarios y dicen: oye, si me das vuelta de cabeza, no me caen ni migas de pan. Claro. No tengo ni uno. Ya, pero
tienes tu casa, tienes ese auto, tienes camioneta, tienes, no sé, un tractor, compraste la maquinaria, pusiste el riego automático, ¿cómo, con qué, de dónde salió la plata? Del negocio, o sea, está invertida, pero él no ve ese tema. ¿Y por qué? Porque lo que importa es cumplir con impuestos y sobre todo que impuestos le devuelva plata, no que uno lo haga pagar, porque si uno lo hace pagar, dicen que es malo. O que no le hagan una revisión o una, no saque una Claro. multa. Sí, Entonces, se hace. si lo llaman y le piden justificar inversiones, capaz que tengamos algún problema. Pero en la realidad, por eso le decía yo que hay 660 mil empresas que están dentro de las pymes, que son 800 mil, que no van a hacer nunca norma internacional de contabilidad. Nunca. Solo 140 mil empresas podrían usar normas internacionales y que era obligatorio desde el año 2013. Y estamos en el 2020 y usted se va a encontrar con muchas que ni siquiera saben qué es eso. ¿Qué? ¿NIF? ¿IFRS? No tengo idea de eso. No sé. Entonces, para el contador también es complicado porque si va allá y le dice, oye, te tengo ya la contabilidad así, tengo que hacer una serie de pegas y trabajo y ajuste. Sí, pero yo no te voy a pagar más. Voy a pagar lo mismo, ¿no? O sea, tú ves cómo lo hacen. Se supone que uno debería tener. Ese es el lado malo. El lado bueno, porque hay que transmitirle a los chiquillos alguna cuestión que les dé alguna esperanza. Porque si dice, oye, estoy aprendiendo esta cuestión y no la voy a usar ni no voy a trabajar en eso, ¿para qué estudio esta cuestión? Entonces, el lado bueno es que se puede usar esta norma internacional y la contabilidad de esta forma en 190 países en el mundo. Yo sé que mucha gente va a decir, profe, no encuentro pega aquí, menos en los otros 189 países, entonces no me sirve mucho. Pero lo que pasa es que profesionalmente, como desarrollo profesional, uno está aprendiendo algo que se puede usar y se entiende en todo el mundo. Y eso debe tener un valor. En el futuro debe tener un valor. Así que hay que transmitirle a los chiquillos que esta cosa tiene que ser bien hecha y tienen que aprender lo que corresponde, aunque siga haciendo la pega, como le dijo el jefe de la oficina contable, basada en lo tributario. Bueno. Parece que llegamos al término de esta sesión. Espero que no haya estado muy aburrida y que nos podamos encontrar mañana para terminar, pero con aplicaciones prácticas de la norma internacional, con algunos casos que podamos revisar y discutir y algunas cosas tributarias para ver qué diferencia hay entre lo financiero y lo tributario y los impuestos diferidos y este tipo de cosas. Ya. Muchas gracias, Héctor. Bueno. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana para la tercera sesión. Elizabeth, al igual que hoy, le va a enviar mañana en la mañana el link para que nos conectemos. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Que estén chao, muy bien. Chao. Que estén muy Hasta bien. mañana. Chao, hasta mañana. Nos vemos. Chao, hasta mañana.